o múltiples explicaciones acerca de cómo se está trabajando por varios minutos también, por varias horas. Se pensaba que de un momento a otro podía encontrarse a Cristian luego del túnel que se realizó uniendo el dramático lugar donde cayó Cristian y el paralelo que se hicieron a través de estas casi 25 horas, 24 horas de que estaba trabajando en el lugar para tratar de encontrar la conexión necesaria y ubicar a Cristian por el conducto paralelo. ¿Estás mejor? Vas a tener que ir a vivir con la familia de tu padre. Yo voy a estar bien con los vecinos, con Mirta. Y vos podés venir cada tanto. No, vos vas a estar mejor. Yo no me voy. Parece que no hay nadie adentro. La cerraron. Entremos. Subí, Sota. No voy a entrar. ¿Sota, estás seguro? Vayan. Yo me quedo esperándolos. Si viene alguien, les grito. Bueno, esperanos. ¡No está! ¿Dónde se metió?
Betty, te queríamos preguntar si está Sebastián en tu casa. Preguntarle si no sabe dónde puede estar. ¿No sabe dónde está? Porque estábamos jugando entre todos y se nos perdió. ¿Cómo, Lola? ¿Qué pasa, Betty? Estábamos muy desesperados todos, pero no lo encontramos. ¿Cómo que lo perdieron? Estábamos en la fábrica jugando todos y lo perdimos. No sé qué pasó. Si tenemos alguna cosa, alguna noticia, te volvemos a llamar. ¿A mí pasa algo? No, no pasa nada más. Quique ve una foto de un chico arriba de una montaña de escombros. Lee lo que está escrito detrás de la foto que encontró. Saca primero la cabeza
Ya puede respirar. Después sacan las manos. A los pocos minutos su cuerpo ya está afuera. Guarda la foto en su bolsillo cuando ve que Ray vuelve a entrar. Atendí. Sí. ¿Hola? Sí. Ah. No tenemos ninguna novedad. ¿Quién es? La maestra de Sebastián. Sí, está acá en casa. Pero está descompuesta. Sí, se siente mal. Bueno, gracias. Gracias. Adiós. Bueno, chicos, vamos a cambiarnos de lugar. Por favor, agarren sus cosas. Damián con Josefina. Inalén con Francisco. Camilo con Lola. Lucio con Trinidad. Y Maxi con Darío. Chicos, esperen. Mejor vamos a hacer otra cosa.